Thank <laughs> ¿Qué hubo, Bienvenidos a un nuevo episodio de Psico y Psico Sayco, Psico, o como lo llama la comunidad médica en Guyana del Norte, el psicólogo y la psicópata. Siempre es una emoción, no solo el estar aquí, sino tener que improvisar una comunidad médica. Ya sé. Y presentar a nuestra titular del programa, la licenciada Gabriela Salazar. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien también, pero no tan bien. ¿Qué? Que sepa usted, licenciada. Uh -huh. Que mientras yo tenga ojos, a usted no le faltará donde reflejarse. Okay. Mientras yo tenga hombros, a usted no le faltará donde recargarse. Y mientras yo tenga cara... ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? <laughs> de mascotas. Ah, hablemos de perros. De mascotas. De mascotas. Así ok. Es. Eh, ¿Quiere usted saludar a la gente? Sí. A ver, no quieren poner un cigarro así, porque así, ya toca. Sí. ¡Eh! ¡Recreo! Eh, Héctor Santos, ya sé, dicen qué gusto verla. <laughs> ya estoy muy desaparecida, perdón. Eh, Claudia García, Gabriel Castellán, Alberto Tinajero, Eddy Calanche, José Rubio, El Lanido Supi, <laughs> José Luis Medina, Jariz Cova, Claudia García, Man Muñoz, Carrillo Alejandro, Jassi el Segundo, Miguel Fajardo, eh, ah, eh, Eva M. Lotú, <laughs> Lolu eh, Marco Hernández ¿Qué trae? Emily de Carlo, Isabel Báez, América Arreola, Isadora Bilugrón uh -huh. Madame Muñoz, César Sida eh. Eh, <laughs> Pedro Sífilis Luis Felipe Andrade Todos esos chinguen a no, su madre Arti. de parte de la licenciada No, no es cierto, no es cierto <laughs> Hoy vamos a hablar Yo de no mascotas, licenciada. Sí. De ventajas y desventajas de tener mascotas. ¿Hay desventajas? Pues sí. Ok, interesante. O bueno. sea, también depende de cómo lo quieras ver. Por ejemplo, si tú tienes muchos perros y sí. tienes una casa muy pequeña, pues. Sí. Es complicado. No tienen lugar para estar, tienes que sacarlos a pasear. Los vecinos se pueden quejar por el olor, por los ladridos, por los lloridos del No, oh, y luego el desmadre de los perros. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver primero las ventajas. Eh, te proporcionan compañía y es algo por lo que casi todo el mundo recurre a una mascota. Que no, no se quieren sentir solos. ¿Sabes qué está interesante, licenciada? Que yo sepa. Uh -huh. Somos la única especie que hace eso. O sea, por ejemplo, ¿Cómo? he sabido de aves y mamíferos que cazan juntos. Por ejemplo, sé que hay un tipo de lobo, y somos un chingo de lobos, pero hay un tipo de lobo que, un tipo de. como halconcito, Ajá. le dice dónde están las presas. O sea, revoloteando en círculos, como por acá, güey. Y ya este güey va, o un zorro, no te quiero hacer mentiras, va y casa y comparte la, la presa. Ok. Hay pececitos como las… ¿Es remora o remora? Nunca su, no he sabido cómo se… nunca supe. Pero bueno, están de alrededor de los tiburones. Que remora, pero okay. no estoy segura tampoco. Y son parásitos de un tiburón, pero ayudan al tiburón. Cuando hay una simbiosis entre especies, uh -huh. por lo general… El término simbiótico es porque hay un beneficio del uno al otro. Okay. Pero es un beneficio laboral. Sí, no de que, a ver, me caes bien y ven. Me... Por el... Ven, güey, ven, ven. De la concha de tu madre, ven para acá. Mira, mira, mira. ¿Ves por porque no puedo ponerme serio. Hola. hola es que estamos intentando hacer un programa o sea, este pendejo con la máscara ¿cómo le hago licenciado? le decía yo que el, el, el convenio que tenemos con las mascotas es yo te cuido, te doy casa, te doy alimento te limpio te, tu, tus mierdas, Ajá. tus miadas te baño si te enfermas te curo te desparacito, me encargo de tu cabello y a cambio solamente tienes que estar aquí. Porque no hay un intercambio, licenciada. Sobre todo, ay, no lo va a creer para gente bien pendeja que tiene gatos. Que el gato es una mierda como mascota, es una mierda. Yo tuve gato alguna vez, <laughs> es una mierda, la peor mascota del mundo. Fíjate que a mí no me gustan los gatos. No, ah, pues es que usted. No, no, no. Es está buena, acostumbrada eh, al eh, tibón. Buena onda. ¿Por qué va a querer flechitas? O sea. eh, me dan miedo. Como que no sé. ¿Mm? Siento que. No sé, me dan miedo. ¿Por? Nunca me ha atacado un gato o nada de eso, pero. Bueno. Pero me dan miedo. Los o sea, gatos. como que no no dormiría cómoda si hay un gato en mi habitación. Estaría como que viendo cuándo lo va a tener aquí, no sé. Y es muy probable que lo haga el gato. No, 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 qué miedo. Sí. Y, y bueno, ahí también los perros son iguales. Se acuestan donde sea. Sí. Pero el gato te ve leyendo un libro y se acuesta en el libro. Bueno, leí Así. O estás en la compu y se acuesta en el teclado. O sea, es. Y todavía. Ni siquiera te voltea a ver, como diciendo, está bien esto. O sea, ¿no? Su pedo, ¿Qué vamos a hacer? Se Ajá. lame el culo y luego de repente lo acaricias y ay, se va, o sea, no me toques. Una mierda los gatos, una mierda. <laughs> bueno, a mí me dan miedo, pero bueno, ok. Eh, proporciona compañía y es como más importante para las personas más longevas de la casa o Los más pequeños. Okay. O sea, siempre que escoges una mascota es para un niño o para una persona adulta mayor. Para que no estés solo. Que, que, que ocupe compañía. Y luego sale peor, licenciada. ¿Por qué? Porque uno los ve como la mascota y dice hay un vínculo emocional, pero no es cierto, son animales. Y pasa, no es invento, que de repente una viejita que tenía gatos se muere y no hay quienes les dé de comer a los gatos. Sí. ¿Qué cree que comen? Ay, no. Se comen a las señoras. Chingo de. O sea, no se la acaban, pero si sí han llegado a encontrar un cadáver y le faltan cachos porque se lo comió la mascota. Los perros también lo hacen. ¿eh? No, no a los que a asustar. Mi lady no. Y bueno. De hecho, me da mucha risa porque no, un día no, le dice. No le, nada. le dice azul a, a Bella porque Bella es de azul. Mm. De hecho, lo dijiste en la mesa, ¿no? De, sí, de expliqué clase. de quiénes eran las mascotas. Ajá. Todos son míos, de hecho, pero bueno. No, Lady es mía. Y este. Y Hunter también lo era. No, ay, ¿verdad? sí, perdóname, pero dis. Discúlpame. Mira, aquí está Chucho y Luis. Hunter era mío. Nah, 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 nah. No, 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 no. Es que tú hablas. La... Mira, mira, mira. Tú hablas. Ves, ves, ves. Tú de Hunter de sus años los últimos. No, no. Cuando yo no. era un anciano. Pero cuando con... era bebé, no te acuerdas si me ponía así para lavar los trastes. <risa> <risa> se acostaba en mis pies para que cuando yo me moviera se despierta y entonces iba atrás de mí uh -huh. y se dormía oliendo mis tenis. <laughs> Que le gustaban las emociones fuertes ch... Hunter drogadicto. Pero se dormía así. Y siempre se dormía de mi lado. Para cuidarte. Porque yo le decía. No, era mío. Era mío, era mío. Pregúntale a la gente. Hunter era mío. Tú le... No entiendes, no, 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 Chucho, no entiendes, ¿cu Chucho. ¿Cuántos especiales de Netflix le hiciste a Hunter? No sé. No, 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 fui yo, fui yo. No, el monólogo este con que hiciste famoso a Hunter, ¿cómo se llama? También es mío. Dígame. Yo vi que, que Hunter uh, defendió a la jefa de Azul. Hunter defendió a la jefa de Azul. ¿Cuándo? <laughs> le, metió una, le puso la cabeza y... y, y es mundo. que Azul me estaba haciendo cosquillas en una ocasión en el sillón. Y Hunter ya viejito. Entonces, yo gritaba porque no me gusta, me desespera mucho. Entonces... ¿qué? No le gustan las cosquillas. No. No, no, no. No. Y este... Y entonces Hunter no le hizo nada, pero... Vais a sentar. Sí. Y entonces, contarle así, así, con la cabeza azul para quitarla. O sea, como que quítate, déjala en paz. Pero sí. Conté mi señor conejo. Señor payaso, Lo siento. Eh, hijo Ay, ay, ay. No me agarren mi campanita. <laughs> es Una el... disculpa por el micromachismo. Tan insensible de la licenciada en este programa somos correctos Correct. y progres. <laughs> ni, tú, ni tú te la crees. <laughs> no, fuck that. <laughs> Cátelo tú. Ajá, <laughs> bueno, entonces, el, el caso es que los niños y las personas adultas mayores son los que más tienden a buscar una mascota como compañía. Los niños, por ejemplo, no, así el flequito. <laughs> Los niños, por ejemplo, a veces cuando el papá o, o los papás no pueden tener otro hijo y el niño quiere, es que un hermanito, que un hermanito, como que buscan, ah, bueno, vamos a comprar una mascota para que el niño sienta que está acompañado. Sí, de verdad, se recurre sí. mucho a eso. Gente pendeja, quisiera pensar. No, no, no. Es como oh, que. a comparar a mi hijo con un perro. No vas a comparar, sino que no le puedes a un hermano y dices, bueno, le voy a dar algo para que se anime, para que lo cuide, para que se distraiga, para que no esté buscando como. Pues adoptar a otro niño, tener amiguitos. <laughs> no, a veces, a veces no se puede tener otro hijo y, y bueno, recurren a eso. Eh... Perdóneme, están preguntando mucho que por qué le decíamos señor conejo a Ponte. Uh -huh. Era de Gaby. Pero cuando le daba de comer, siempre, ay, siempre, todas las veces. Todas las veces. Okay. Le ponía la, la charola de comida y Hunter empezaba a brincar. Y le decíamos, como conejo, como conejo. Esto desde cachorro, eh. Sí, sí pero brincaba súper alto. Y por como brincaba en los muebles, entonces <laughs> eh, estaba. <laughs> había una caricatura que yo llegué a ver de ya de grande que se llamaba Brandy y el señor Bigotes. Y teníamos a la perrita Brandy y a Hunter, y yo les decía Brandy y el señor conejo. Uh -huh. o sea, pero era de Gaby. Pero todos los apodos los, se los puse yo. Okay. Y lo alimentaba y lo sacaba a pasear. Ah. Y jugaba con él. Yo, yo también le daba a hice comer. Hice de su mundo un mejor lugar, conejo. Yo también le daba a comer. Bueno, ni modo me quería más a mí. Lo siento. Eh, ayudan a disminuir los niveles de estrés. También se habla de que los animales. Eh, al, a los perros y los gatos en especial uh -huh. cuando están con una persona que tiene ataques de ansiedad o tiene depresión les ayudan uh -huh. como a bajar los niveles de estrés Ay, sí, cuando de tú acaricias un perro es como como terapéutico bueno cuando a la licenciada le dan las chiripiolcas acá graves <laughs> sí. precisamente Hunter aka el señor conejo aka el señor payaso sentía fíjate Iba y se le acercaba y se le ponía así. De hecho, te diabas un local de cero. Sí, de hacer. Que iba y se, se, se ponía así, como que agárrame. Como, uh -huh. No sé, olía que tenía miedo. ¿o algo sentía algo güey. Eh. Pero se iba y se ponía así, de que para que, como que tranquilizarme. De hecho, tu mamá le da. Saludos, si no se está viendo, yo creo que sí. Está eh, jalada. Eh, <laughs> decía que le daba miedo entrar ¿Ponchame? al cuarto cuando se quedaba conmigo, que tú te ibas de gira. Ajá. Uh -huh. Y este, y entonces iba y me despertaba, pero me decía, te hablaba de lejos, porque cuando, en cuanto me acercaba a la cama, como tú estabas dormida, o si sea, a veces de que te quedas dormida no oías la alarma y te hablaba, Gaby, Gaby, y dice, pero de lejecitos, porque Hunter se paraba, dice, y se me quedaba viendo como, que quieres aquí? Y decía <laughs> Ay, tu su mamá cuadrado. que sentía que si me tocaba, mm. Hunter se le iba a dejar ir, <laughs> pero se paraba así como que... ¿De parte de sí, quién? Mande uh -huh. Por eso nomás de la puerta Gabi Gaby", uh -huh. <laughs> <El ataque. risa> Y yo Sí, desmayadísima <laughs> Pero bueno Dice Juan Carlos Rondón Baja el cortisol y aumenta la oxitocina Esa es una canción, ¿no? <laughs> no ah. ah, no, es un episodio de Toy Aburrido Procíganme mm. Pinche madre no, Prosigue. Bueno eh, Acariciar al, al perro o, <laughs> o pasear con él por ejemplo también eh, es muy bonito acariciar al perro <laughs> es terapéutico por ejemplo también cuando tú sacas a pasear al perro que mm, un baile o <laughs> un concierto <laughs> mire ya me van a empezar beso mascotas <laughs> ¡A su pinche madre ¡Ah! la cara del rodillo <laughs> este, sacar a pasearlo te entretiene uh -huh. Porque estás pensando ya como en otras cosas Y aparte, caminar te ayuda Claro Entonces ya tienes como un pretexto de no voy solo a caminar Sino llevo al perro y no me siento solo De hecho, no falta el viejo mamador uh -huh. Que, oye, güey, ¿cómo has bajado tanto de peso? Güey, es que tengo una máquina de caminar viviente, güey Y siempre es así, como, ¿Cómo ¿de qué hablas? O sea, a la gente pendeja le dice perro dice, chinga tu madre, si eres ese tipo de persona, di, saco a pasear a mi perro. Ibia. Y ya. Y ya. Todo es una máquina de caminar viviente. Y tiene esta cara así estúpido. Así. Mm. Siempre que haces eso me recuerda específicamente a alguien. Uh -huh. Pero no voy a decir a quién. Uh -huh. A usted le quedan bien sabroso. Uh -huh. uh -huh. ¿Quién sacó a pasear? <laughs> Okay. Bueno, ya. Eh, Fomenta la responsabilidad. Porque, bueno, a veces... Licenciado? No. Espérate, es que... No, no. Así va. Enseñando ahí el tirante. Así va. Enseñando el tirante. ¿Ya? Sí. Pero es a ti, mira. No, se ve en pantalla, mira. <laughs> este... Oh. <laughs> Fomenta sí, sí, sí. la responsabilidad porque a los niños se les inculca que hay que darles de comer, que hay que limpiarles. Que, que les vale que verdura, verdura que a los bastante. niños. Bastante. Porque los niños siempre te dicen, por favor, el perro o el gato, o lo que quieras, yo le limpio, yo le doy de comer. Y en la limpio. historia de humanidad jamás ha pasado. Solo bastan dos o tres veces para que después, ay, ¿por qué todo yo? Eh? Dile azul, dile a Rodrigo. Por cierto, te <laughs> la toca sea. hoy en Anoé. ¿eh? Cara. Okay. Llegando para que les de comer a los perros. Vale. Primero a Loki y luego a los demás. Ya les di, pero bueno. A ah. los demás y luego a Loki, ok Este, okay, entonces a los niños les ayudas como a hacer una disciplina, como eh, un, una rutina de tengo que darles de comer, tengo que cepillarlos, o tengo que cambiar el agua, o lo que sea, ¿verdad? Ya por pues, ya no le pegué. Eh, favorecen también la actividad física porque al momento de estar jugando con ellos, ya sea en casa o salir a, al parque o algún lado, es como caminar, correr, uh -huh. ya ves cómo se pone Rodrigo a correr con Lady uh -huh. por toda la casa. Con correa, la concha de tu madre. Ah, de lo que hablaban ayer, ¿verdad? Sí, ¿De la solo mesa? un imbécil saca un perro sin correa. Cuéntamela como quieran. Aunque te llame César güey. Con correa. Sí, pues estás de acuerdo que son animales y, y no, o sea, van a actuar por instinto. No es como que se van a, a ver, déjame pensar si es correcto. Le digo que da tanto coraje que de volá salen con sus fotos de, oh, sí, es peligroso. Mira cómo está conmigo. yo tengo una pistola, güey. Y la pistola no es peligrosa. <laughs> es peligrosa la mano del que la empuña. Es que es lo... Cuando yo digo código 22, y ya los capis saben que... No, ese es 24. Ya sí. <laughs> se <laughs> va a coger a Coria Chuchu. <risa> 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 es que es, estoy de acuerdo en que... Un, un perro de, de raza como esos pitbull y esos tipos de perros que son más agresivos. Uh -huh. Puedan convivir con alguien en su casa una niña o quien sea, pero porque los conoce. No. Jamás son agresivos los pitbull ni los rottweiler, es culpa del dueño. No bueno. es porque sean animal y tengan instintos. Ajá. Entonces, ya a llevarlo, ahora pasa otro perrito así, imagínate como Lady, no pues y una mordida se la comen, no sé. Sea. Pobrecita. No, no, no. Bueno, eh, también facilita las relaciones sociales. ¿Eh? Que cuando tú lo llevas, por ejemplo, a pasear, puedes conocer gente. Incluso no sé si te acuerdas cuando, cuando estuvimos en Los Ángeles, que te pedían. Eso es gay. Sí, sí, pero favorece las relaciones. O sea, te pedían como, Ah, ¿cuándo viene para hacer. ¿Cómo así? Una play date, play date de perros. ¿Sí ¿Te acuerdas, Chucho? Play date de perros. Chinguen a su repuerca madre. Bueno, pero ahí puedes hacer como amigos o de, de entrar a la playdate de niños me parece una estupidez. ¿Ah? ¿Qué es Playdate. Exactamente. Mis hijos no saben que es una playdate. ¿Por, ¿Por qué? Porque son... fueron bien educados. A ver qué. Porque es una cita para jugar. Uh -huh. No. ¿Por qué? No. O sea, ya entendí el no, pero ¿por qué? Porque es estúpido. Pero, pues, es como cuando te, ah, los niños de que se van a juntar, eh, no es sé. Es un junte. Por eso, papá, pues es lo mismo. No, la Porque play... van a jugar. Es que la play de licenciada nace para niños de meses a tres años. Que como no tienen amigos, tú quedas formalmente con otra señora de la misma guardería y los juntan a que jueguen. Y yo digo... Hay una razón por la que los seres humanos escogen sus amigos a cierta edad. Imagínense que yo le haga una play date. Que le diga, te voy a llevar a jugar con una señora. Es estúpido. Y, y, y luego, luego la señora es quien hacía esa pendejada. Yo lo hice en un monólogo. Que te hacen como una play date para el marido. De que, ay, mira, él es fulano. También le gusta el fútbol. Y te lo ponen a un lado y tú el gato de cote, que me hables, pendejo. O si sea, <laughs> no me hables, güey, o sea, voltea para allá. ¿sí? O sea, no, sé. no, no, no. Ahora, una play date para perros. Hazme el reputísimo favor. Es más, una vez, Chucho, tú ibas a ir a una play date con el Hunter. O con Bruno, alguien con uno de ellos. Con Bruno. Con los dos. Con Bruno sí, y Draco. Sí, juega, es que me los pidieron para una play date. Le dije, y mataste a la persona, obviamente. <laughs> uh -huh. No, estamos en otro país. Que bueno. ¡Ay, pobrecitos! Los hubieran llevado a los. ¡No! No. <laughs> no. Sí, no, cada quien es sus, sus amigos. ¿Qué dice el público Franco tiene razón en todo. Ay, sí. ¿Y dónde dice eso? Una vez un perro sin correa me tumbo en la calle porque por ir corriendo me tiré mi bastón. <laughs> ¡Es sí. ciego! Juan Mauricio. Pues es que sí. Dice: a la doña le valió. Si no te dijo, fíjate, puñetas. <laughs> Franco, Javier. <laughs> Dice Omar Payares, play date con las cariñosas. Ándale. Uh -huh. Ana Villegas, Ay, qué hermosa se, se ve licenciada con curro. Gracias. Bianca, Franco, el viernes iré a ver, ti mi hija está más emocionada que yo y está contando los días. Muchas gracias. ¿El viernes dónde estoy? En Vancouver. No, Seattle. ¿Sí va? El viernes. Viernes, viernes Seattle. Y jueves, ah, jueves, Vancouver. Jueves, Vancouver. Vancouver sí, cierto, sí. Sí, cierto. No alcanzó para los juguetes del emisario. Franco mm. tiene razón en todo, dice el coche, y surcotri, ya ves. Eudisadora ¡Ah! Villagrón, Franco tiene razón en todo. ¿Qué más le puedo decir? ¡Ahí está! Los dos dicen, mire. Gracias. Mira. ¿Qué son las cariñosas? Las prostitutas, hijo. Pero. Él preguntó. Desventajas. Eh suponen un importante gasto económico porque también hay mucha gente que quiere tener perros o gatos o peces o lo que sea pero no tiene suficiente dinero como para sí, no puede para mantener mantenerlos exactamente wey. porque si es si se enferman mm. uy, no el veterinario te cobra como sí no mi próxima vida voy a ser veterinario es un billete güey sí. un billete y y luego aparte vacunas que esos son constantes eh, no, son con el veterinario a huevo. <laughs> sí, por ejemplo, no sé, eh, lo estás educando para que haga pipí en un lado, los pañales esos también son caros. Uh -huh. Y luego no nada más es el pañal, es el spray atrayente y el que le echas para que ahí no se orine, que, o sea, ¿Jala? te bueno, a mí no me ha... Jalado. Ok, porque porque mis perros les Pero perro, también yo creo vale, que me, me, me falta constancia. De, es, Tendría es, que yo estar todo el día ahí... Y... Es fecha que no tenemos tapetes en la casa. Y vamos a tener alfombra, y dijo Gaby, no. No. Y vamos a poner duela para hacer acá bien mamadores, dijo Gaby. No. no. Entonces tenemos eh, tierra apisonada. <laughs> y cemento... ¿Cómo le dicen? Eh, pulido. No, no, no. Eh... ¿Qué? Cemento estampado, algo así le llaman. Que... Que no parece cemento, parece piso. Ah, bueno, un, el, el, la, la resina epóxica, ¿cómo le dicen esa? ¿Qué es, no, ¿Que es, se ve brilloso? No, así, es ¿no? cemento, pero tú lo ves y parece madera y parece otra cosa. Dices, ah, pero no ¿qué sé. hijo de puta? Yo, yo había visto el, el cemento pulido, a ver si alguien sabe cuál es el que dices tú. Eh, mi hermanita tiene un perrijo, quiere que mi mamá lo trate como su nieto. Se divorció y actualmente tienen custodia compartida. <laughs> ¿Qué tiene, oiga. ¿Qué eso? Se va a infartar usted, me no, ganaba no coraje. Ya. Es que, ¿Qué ay, licencia, no, no se puede. O sea, <laughs> ha visto en las noticias y luego la gente dice, Dios, ¿qué hicimos para merecer esto? Este tipo de pendeja A ver, sácame una duda, ¿cómo es custodia compartida? Ya, o sea, lo entiendo que uh -huh. un rato y un rato, pero me refiero. ¿Es solo hablado o van con alguien específico? No les dé ideas. No, de verdad, ¿qué quieres saber? Porque no sé. Espero de corazón que solo sea hablado. Porque ¿estás de acuerdo que no se sabe ahorita? Porque como son ustedes los humanos, no me extraña, ya hay psicólogo para perros. Sí, ya tiene rato. Nos eso. merecemos todas las plagas y <laughs> apocalipsis del mundo. Hay yoga y masajistas para perros. Son perros. Animales. Yo quería mucho al señor conejo. Quiero mucho a Loki, a Rocket, a Lady, a Bella, a Emma, a Bruno, a Draco, a Nala. Toda la jauría. Los quiero a morir. Ay, hermoso. Pero son perros. No son personas. Yo no sé si en el futuro la evolución los hará. ¿Qué tan? Oh, cómo extraña, licenciada. Mm. Que empiecen a hacer trabajos como este hijo de las remil putas que fabricó a Rocket Raccoon, cuyo nombre me niego a mencionar. El, el cara falsa, todos mm. saben a quién me refiero. Que intenten hacer unas especies de animales humanizados. Mm -hmm. Eso es para furros. Me la sí, cuenten como que. Furros. Son furros, pues gracias, de hecho, de hecho, se empieza porque es, es ponerles, por ejemplo, las perritas moñitos, el vestido. Ya hay zapatitos para perro, por ejemplo, Pero. impermeables para perro, carreolas para perro, portabebés para perro. Si tan solo la evolución hubiese provisto a esos animales de algo como ropa para soportar las inclemencias del tiempo. <laughs> Pelaje, creo que le llaman, hijos de puta. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Cállate <laughs> los güey. Dice Celeste: quedó en el acta de divorcio porque ninguno quería renunciar al hijo. Es un pitbull y tiene mejores cosas que mi hijo. Eh, el buen John Beta es enfermero veterinario y le digo que en México sería muy rico. Dice: con los perros me quiero imaginar que solo es hablado. No, pero dice ahí Celeste que sí. Como que en el divorcio quedó estipulado. Cuidado con el cable, carnal. Qué rico, papitas. <laughs> ¿De dónde traen papitas ustedes? Ay, no sé. Él trae unos doritos verdes. ¿Y, y este ah, lo solió, ¿Por qué se caminó ese pinche Rodrigo? Míralo. ¿no, le ¿Te le encargó algo? Ah. ah. No, deja en paz con sus cosas. Ajá. Pero sígueles, es que yo solo pasaba por ahí. Cuidado con los cables, solo <laughs> digo. No te vayas un cuervo. Ajá. Ya sé. Entonces, eh, bueno, eh, es mucho dinero, supone un gasto económico uh -huh. fuerte. También hay que de dedicarles tiempo, que es lo que pasaba con Rocket, Rocket es el de nosotros. La persona que, que, que lo tenía, te tiene dos Yorkies, entonces se cruzan y tienen crías, y entonces eh, a Rocket no lograban acomodarlo. Por eso todo, porque es morenito. Y lo que pasaba era que cada fin de semana ellos viajan y luego tenían que llevarlo a la estancia, a la veterinaria, porque no hallaban con quién dejarlo. Entonces, lo tenían ellos y luego lo tenían las de la veterinaria. Por eso a ella le urgía como un lugar. Y pues, dije, bueno, donde caben siete, caben ocho. Ocho perros tenemos. Y luego ocho. le, pregun te, te, le pregunté, sí le pregunté, le mandé la foto y le digo, ¿cómo ves? No sé qué, y nada más pone jaja. Y es que, pobrecito, nadie lo quiere. Ya tiene cinco meses y ni vendido ni regalado sale la criatura. Pero mira, ahorita vive como patrón. Aquí anda el perro, de hecho. <laughs> sí, aquí anda. Y la lady. Por eso nacieron las guarderías de perro. ¿Sí? Sí, pero, ¿estás de acuerdo que por mucho, yo me acuerdo mucho de Chucho cuando tenía a Montana. Luego empezó a viajar mucho y decidió como que mejor estuviera en un con Luis. ¿qué Chucho es? empezó a viajar mucho. <laughs> sí, con Luis porque me decía yo la quiero mucho y me consta que la cuidaba bastante y la peinaba y la llevaba al veterinario y todo. Pero Rodrigo hace desconectar algo. Ya, ya siéntate por favor. Y este y entonces le decía lo único Qué animal, malo. Atención. Ajá. Lo único malo es que no tenía el tiempo para, o sea, cuando me voy de viaje o así, decía, dónde la dejo. Entonces prefirió mejor que se quedara con, con Luis y con su hija y ellos la cuidan mucho y él la sigue viendo. ¿Y todavía se llama Montana? Sí. sí. Y está bien bonita. Luego sus historias lo hizo así de fotos. Bueno, También pues... un chingo de risa cuando Checo nos regresó a Nala porque ya no pudo cuidarla <laughs> sí. y estábamos Gaby yo bien preocupados porque se veía muy flaquita. Sí, es cierto. Pero no, es que flaca, es que Bruno y Draco estaban muy gordos. Sí, porque le digo al veterinario, yo bien preocupada, y yo es que está muy flaca, y dice, no señora, ella es la que está normal, y yo, ok, obesos, aquí. Sí. <laughs> Volteamos y hasta Draco dijo, gordo tu puta madre. Así, yo escuché cuando le dijo. Sí, yo estaba mortificada porque Nala estaba muy flaca, dijo, no señora, ella es la que está normal, y yo, ok, no he dicho nada, no he dicho nada. Faltan dos por equipo de fútbol. Eh, sí, dice Celeste, mi Chloe es una perra independiente, se puede quedar sola en casa sin problema. En un puente de mi vida tuvimos siete perros, dice Eva M. Sí, pero cuando te vas de viaje días o semanas, pues ahí está difícil porque, o sea, entiendo que se puedan quedar solos, hay perros que, que comen solo lo necesario y ahí están. Sí, sí hay. Jamás he conocido uno. Pero eh, por ejemplo, para el baño, por mucho que esté educado y lo que quiera, ni modo que abra de la puerta y salga a hacer, si no va a estar adentro de la casa o ese tipo de situaciones. Sí está Con complicado. nosotros es un pedo, porque los grandotes pues ah, tienen ahí donde su jardincita, tienen todo el ala oeste es para ellos. Y está lo que hacemos es dragar el agua artificial para que no se vaya a ahogar ninguno. Y clausuramos todo el parque del lado derecho. Y ya con eso. Sí. Pero digo, son dos hectáreas las que quedan para ellos. O sea. <laughs> Cállate la boca. Y bueno. Y huevo. Este. Yo solo de masco tenía un pececito. Eso, Alejandra de Cotri, es muy, muy común cuando la niña está así medio malita, <laughs> le das un pececito. Porque son fáciles de reemplazar. Y mueren muy pronto. Eh, no, papá hay seguros para perros, no me jodas, Karen. Yo ¿Seguro? no puedo trabajar en la odontología, quiero poner una guardería de perros. Sí. Ay, sí, perdón. Sí, sí hay dinero. Perdón, le estoy aburriendo. No, no, no. Ah. Lo que pasa es que dormí muy poquito anoche. Y como, como que hoy en la tarde no llene. Dormí una hora. Murecita. No la culpo. No me quería despertar. Eh, bueno, otra cosa es la limpieza. Es la desventaja. Ah, no, ellos limpian su desmadre, o sea. <laughs> Porque, sí, o sea, un perro es... Si no lo educas, pues va a ser donde quiera. Y más los perros machos que levantan... Eso es, es sexista. Ok, pero levantan la pata para orinar. Y entonces orinan pues, sillones, sillas, etc. Entonces, aparte de lo del piso, es lavar el mueble. Es como más complicado y más mm. sucio, pues. Eh, entonces... Bueno, requiere, pues, de mucho trabajo, de, de todas las, las personas involucradas, porque es darles de comer, por ejemplo, nosotros a ocho perros, eh, darles agua, eh, que, por ejemplo, no los hemos cepillado últimamente a, a los Golden, y andan, pero pelechando horrible, entonces... Pasan ovejas los Sí, hijos do donde <laughs> se te levantan aquí te llenan todo de pelo... Entonces no es. Que imagínate. Es muy dueño de golden. De volar los científicas. Sí. Tienen la, la playera o el pantalón lleno de pelo. Lleno de pelo. Sí, sí, Por más Ajá. que los cepilles y todo, pues siempre, mira, Luis. Ey, todo lleno de no pelo. Exactamente, sí. Pero hay que dedicarles como su tiempo y para que estén así bien limpiecitos. Por ejemplo, Emma. La bañamos y a los diez minutos, yo no sé cómo le hace si está adentro de la casa. Y ya está negra, o sea, sí. se empieza a revolcar en el piso y así. Y Bicho perro minero. ¿Así? ¿Ah, <laughs> pues que siga Rodrigo. O está sea, oh, no. malita. que te lance? No, de... ya, ya, siéntate. ¿Quieres, cierta, ¿Quieres cierta. que te lance de aquí, güey? Eh, y luego, la convivencia también a veces es difícil porque, por ejemplo, tú repartes las tareas, tú limpias y se empiezan a enojar. No, yo no quiero, yo no quiero darles de comer, yo no quiero levantar las popos. que lo haga la otra y que tal. Entonces hay como conflictos. Y no siempre es equitativa. No, porque los caballos son distintos. <laughs> casi siempre hay un miembro o dos de la casa que se dedican más a los perros que el, que el resto. Es como que alguien les da de comer una o dos veces, pero la otra persona lo hace casi siempre. En este caso es Azul. ¿Y este, ah, gustan chingo los perros. Sí, y por ejemplo... También, otra de las desventajas son los vecinos, porque no me gusta el olor. ¿Te, ¿te acuerdas aquella vez en Pitaya? Que vieja era? pendeja. Y, y Dios me, me ayudó. Al chile sí fue una cacota. Le Cuéntales, dije, por favor. Le digo a. Teníamos solo a Brandy y a Hunter en ese tiempo. Uh -huh. Y digo solo porque ahorita tenemos ocho. Son uh -huh. dos, son sí, muchos, eso lo ríes. entiendo. Pero en esa ocasión, la vecina de al lado. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Era la que era maestra, ¿no? No sé, pero era bien sangrona y se creía como que mucho, y la verdad decíamos, eh, vivimos al lado. Se creía fresa. Ajá. Y decíamos, vivimos en la misma colonia de sí. mierda. ¿Cómo vas a ser fresa? <risa> Exacto. <risa> Total. En, en defensa de ella, era, y sí lo voy a decir, éramos ella y nosotros los únicos con trabajos estables. Estables, porque yo trabajando de comediante en bares. Pero sí, teníamos. Y yo de maestra. Ajá. De ¿Te acuerdas? Teníamos al vecino de enfrente, que nunca supimos, se dedicaba, creo que le pagaban por pistear. Es la única explicación que hay. Es la única explicación. Sí. Todos los días tomaba. Y cuando dijo todos los días, es todos los días. Yo decía, en la vida he visto trabajar este huevón. Y... ¿Te acuerdas que duraban todo el fin? Todo, pero empezaba la peda el viernes y Ajite. el domingo a la noche seguían pisteando. Sí, pero no paraban. O sea. Y ahora más de repente se oía... Ah, es un envase que se refiere. Ah, se, 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 se van a la agarrar al madrazo. Sí, y sí, lo ya, otra vez seguían ahí. Y teníamos un vecino ratero. ¿Te acuerdas? ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Sí. Este, bueno, esa señora resulta y sucede <laughs> que me reportó que porque olía mal. Decía, pues bueno, ok. Por los perros. Que los Pero, perros estaban en el pasillo. Quedaba a otra casa, sí, no a la de ella. ¿eh? Al, ajá, el pasillo estaba de este lado y la vecina era esta, pero bueno. Total, eh, ese día le digo a Franco, ¿sabes qué? Déjame, voy a lavar el patio ahorita que tengo tiempo antes de la, en lo que está la comida o mm. algo así, no me acuerdo. Era temprano y casi siempre yo lo hacía ya en la tarde. Mm. Entonces me puse a lavar el patio y así cloro y tallé y todo eso. Y que en eso llegan los de... ¿Cómo se llamaba? No sé, pero reportaron y llegaron ahí de ¿Cómo que, se llama? inspección sanitaria. Animal, no sé. Qué. Y entonces ya llegan y, y se meten. Y luego, es que hay un reporte de que este huele feo y que por los perros. ¿sí? ¿Qué? Ah, y estaban recién bañados. Nos acaba de bañar. Y yo, claro, pásele. Y se pasa al pasillo y el señor ya vio. Salió Hunter en saco. Ya <laughs> sé, <laughs> corbata. <laughs> <laughs> Brandy con lentes. Con su vestido y los lentecitos. Y este, y entonces ya le digo, claro, pase, le dije, acabo de limpiar. Y Buena ya, cloro. Ajá, y entonces ya pasa, y luego ya ve, y dice, no, pues no, no hay, ya se fue, ya no procedió esa. Pero así de que, lo acababa de limpiar, así terminé y llegó el señor. Parece que me estaba esperando terminar de limpiar. Y, y en ese entonces teníamos dos carros, el galán, que era un Toyota Camry noventa y tres. Sí. Puteadito. Y el nuevo... El podri. Era el podri. El, el Stratus 94. 95. Algo, 95 Ajá. de Gaby. Que, creo que alguna vez lo habíamos comentado, que tenía un problema en la marcha. Ajá. Y para prenderlo Gaby ponía un, un desarmador. Sí, o sea, tenía que darle llave y luego bajarme, levantar el cofre, ponerle el, el desarmador en un cable y luego ya prendía y me subía. Que eso está bien gangsta, güey. <risa> <risa> bien gangsta. Y, esos eran nuestros carros. Entonces la vecina esta que le decimos que era mi mamá siempre nos hacía caras, ¿no? Y, y juraba que eran ella y su marido las joyas de praderas de Santo Domingo, que <laughs> ello es una colonia X. Sí, pero sí se creía mucho la señora, sí, sí, como que nos miraba. Sí. Y, y luego tuve un buen diciembre y, y tuvimos también una cacota que conseguimos un carro usado, una última. Sí, muy bonito. Muy sí. bonito. Bueno. Eh, a muy buen precio y no nos chingaron, o sea, todo se, se alineó. Y cuando em, compramos ese carro, nos empezó a hablar. ¿Te acuerdas que hasta ya nos saludaba? Sí. sí, porque sí. Ella, chingar, y era por el carro, pinche vieja interesada. Sí. Y teníamos una vecina que tenía fama de puta también. ¡Cállate ya, ya, ya! ¿Qué? Por... ¡Cállate! ¡Qué ven? ¡Cállate! No, 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 no. Ya. No decimos nombres. No, 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 Franco Javier, no. ¿Qué dicen? que? <laughs> no digas. ¿Qué tal si sus hijos lo están viendo? Que sepa que a lo no, mejor era de esa familia. No. 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 <laughs> dicen que te la podías dar por una caguama y dos cigarros sueltos. <laughs> Y deja tú, eso lo dijo el esposo de una vecina y yo me quedé pensando y el señor, ¿cómo, ¿cómo, sabe? ¿cómo sabe? Pero bueno. No, la mamada fue el, el un niño de por ahí no hijo de ella. <laughs> vale pregunta a Gaby que si yo también era que si yo también me ponía pedote o qué decía. Lo que pasa es que tú, o sea, tú trabajabas en aquel entonces en el Unicornio. Uh -huh. Y pues obviamente trabajabas de noche, llegabas tarde. Y entonces me dice, ¿y tu esposo también anda de pedote como mi papá y yo? No, él anda a trabajar. Sí, porque la lógica de... Pero ellos... tenía cinco años el niño. Eso es lo que ve. Ajá. Y decían, este cabrón se sale a las diez de la noche bien arreglado. Decían, va de culero. Sí. Va de pedote. Sí, porque en ese tiempo usabas traje, te <laughs> Y entonces me dice, también va de pedote como mi papá y yo. Era Yandel Guadalupe, no. haz de copas. <laughs> Y lo me dice, porque mi papá esa vez? Y la mamá así de que, cállate ya. Porque dice, porque mi papá la vez pasada se orinó en el closet? Y yo, ok. Bien. Yo así que, bueno, muy bien. ¿Y sí, nada. No, los comentarios que más sanas me asco. asco. <laughs> sí, pues es, es que imagínate, andaba borracho, se equivocó de puerta y el closet, ¿no? Dejó abrió el closet. ¡Ay, se chingó el foco! <laughs> Lo bueno que no me dio el refri el vato, ¿no? Sí, no, no, no. Pero bueno. Prosigues. Sí. Este, obligan a, busca, a buscar un cuidador entre las desventajas. No me ha visto comiendo elote. No, no lo he visto. Porque cuando... ¿Por qué? Ándele. <laughs> <laughs> Porque, este, no siempre es fácil... Ay, me llama ardio. El cuidado es fácil y buscas a lo mejor quien lo lleve a pasear. Como yo, que no puedo con los tres Golden, entonces pues tengo que buscar a alguien que me ayude. Una vez, ¿te acuerdas que casi me arrastran aquí en la naga? Ay, no. Entonces buscas quien te ayude a pasearlos. O por ejemplo llevarlos a la veterinaria también es todo un tema porque cárgalos y súbelos y Bruno, que está, no, Draco, que está más gordo se, se para así de que y le digo, súbete, y nada no más le hace y se vuelve a ranar, o sea, como que no puedo. No da. Sí, no da entonces, yo animo que lo cargue, ¿estás de acuerdo? <laughs> que yo le decía a Gaby cuando nos cambiamos de casa el de la veterinaria se va a cortar las venas <laughs> Sí, sí, pero bueno, todavía lo todavía lo, lo vemos. Ah, bueno Sí. Te llevo a quedar pobre si te acaba de meter a su hija a la universidad. <laughs> la madre. Bueno, eh, hay, hay un, una. Déjame nada más la encuentro. Mm, aquí está. Eh, ¿Cuáles crees tú que sean los 10 o las 10 mejores mascotas para tener en casa? Golden. No, no, no. Perro. Entra en perro, ¿no? Perro es el número uno. Claro. Uh -huh. eh, le digo que hay gente que está malita y que cree que el gato es su mascota. Ajá. Uh -huh. Dos, Peces. es el dos. ¿Peces? El tres es conejo. Tiburón. Conejos. Conejos. No se me hace una mascota buena. Yo sí conozco eh, pues un, una buena cantidad de personas que tienen conejos. Yo tuve conejos cuando era niño. ¿Sí? De hecho, me dio un chingo de risa. ¿Has escuchado la expresión sacatito para el conejo? Ah, claro. Que es cuando a alguien le da miedo. Ajá. Dicen, ah, sacatito para el conejo. O cuando te asaltan. Órale, sacatito para el conejo, o sea, mochese. Uh -huh. Entonces, no sé por qué tuvimos dos conejos. Los nejos, así les decíamos, uh -huh. era uno blanco y uno negro. Y bueno, no sé, bueno, gris. Así ¿no? tirándola negro. Y me acuerdo que me dijo mi papá, llévalos arriba, teníamos un, teníamos gallos. Güey, no, mames, es pinche silga güey, donde vivíamos, o sea, sí, sí, una puta granja en un departamento. Y había una jardinera en la azotea, que ni era zacate, era hierba mala de esas que sale sin sembrarlo, que Ajá. no sabes ni de dónde salió. ¿Qué? Sí, esa que se da sola. Está hecha cagada la jardinera, entonces. ¿Sabes cómo le dice tu mamá? Carnita de perro. ¿Carnita de perro? Sí. Mi, mi mamá consumió muchas drogas no, en los 70. Cuando Ajá. me dice, es que esta planta es carnita de perro. O sea que se da rápido Ya, ya Eso... te he dicho que no le hagas caso a <laughs> mi mamá, un chingo de no, veces. No, en serio, no sé por qué. Si, y a ver, si puede, señora, ¿por qué le dice así? Porque siempre me da causa de. Drogas, ¿por qué más? <laughs> y bueno, me dicen, papá, tallas el, el piso, no sé qué. Y para los conejos estaban ahí, dijo de. Entonces pues los puse en la jardinera. Y me aventé que, una dos horas tallando a esa madre, y en lo que acabé de limpiar, el, <laughs> la jardinera estaba bien parejita. Estos güeyes se pusieron a comer zacate y la dejaron con madre. Ah, Dice, mira. Como que la, la podaron. Pero no tienes idea, la dejaron parejita. O sea, yo decía, que, o sea? ah, aquí hay negocio. O sea, <laughs> unos días conejos y te los llevas a casas y órale, ¿no? coman zacate. <laughs> y yo, no, y no queremos. <laughs> pero a mí me sorprendió tanto eso, pero no son buenas mascotas. O sea, no, no se dejan acariciar mucho que digamos, son muy nerviosos, se mueren muy fácil. ¿Y a, ¿Es cierto que muerden? A mí nunca me mordieron. Porque luego también dicen eso, que a veces los conejos muerden. Pero abajo oh, sí <laughs> los estás jodiendo. ¿no? De hecho, a el esposo de una prima me acaba de decir que, que regaló una tortuga porque dice que mordía que como perro literal, o sea, como bella que se le va encima los pies, así la tortuga. Bueno, ya si una tortuga te muerde eres muy pendejo. No, pero dice... O sea, la hecho tortuga... No, dicen ellos que se movía rápido. Sí, que no mames, no era tortuga entonces. Y que, que <laughs> o sea, se movía y te iba a morder los pies. <laughs> era un perro con mochila, ¿no? No, no sí, tiene una mordida poderosísima, pero... Hay que estar jodiendo a una tortuga para que te muerda. No, pero dice que a personas que llegaban a su casa se les dejaba ir a los pies, a morder. No sé, si sí es cierto, es sí, que... No. ¡Oh, no! Yo les pues cambiaba el agua. De Yo trataba de quitarla. No, fíjate, me ha quedado mucho a la madre. cualquier Será. Pues sí, que te muere la tortuga habla muy mal de ti. Eres <laughs> <laughs> muy lento. Pero es que? una tortuga ninja, dice. <laughs> Pero qué que raro, ¿no? O sea que, que, que se iba sobre de los pies de las personas para morderlos. Entonces, dice, no, estaba está poseída esta <laughs> Yo insisto que era un perro con mochila, <laughs> Bueno, eh, de la otra mascota, en el, el número 4 está Hamster. Ok, sí. Yo tuve un hamster. <laughs> Rocky. Sí. Que se salió y ya no lo... creo él murió. Pues sí. Probablemente más. un perro se lo comió. ¿O un gato? Y lo último que dijo fue, Javi. Ah, estaba yo muy chiquita. Tendría... No, más chica que Rodri se me hace. Tengo unos nueve, diez años. Por Pero, Pero después tuve a Baby. Y ese que perro... Me, murió. Sí, me duró desde los diez hasta los veinticinco. Pobrecito. Pues por eso fue Hunter. Ese perro se me murió dos meses antes de casarme. Y me acuerdo que le hablé a Franco. Perdón. Pues. pues que no, le hablé Y le digo, ¿es que se murió? Y Franco, ¿quién? O sea, <laughs> que yo, mi perro. Y el otro, como, ¿qué? ¿Ah, okay? sí, yo no, no, me... <laughs> bueno, no me dijo nada porque era mi novio. Pero. Lo debe haber pensado, pero. Eh, no, es que no, me sacaste un pedote. Sí, pues claro. Porque yo nada más se murió. ¿Tú ¿Quién? O sea, tu abuelita, tu papá, tu mamá, no sé. ¿Cuándo fue doña Mari? Ah, ella este? fue en el 2004. ¿Y Baby? En el 2007. Pues échale, o sea, había sido una madrugada uh -huh. cuando me hablaste para decírmelo de tu abuelita. Uh -huh. Y me hablas llorando. Y se murió mi abuela. Y luego vuelvo a regresar a trabajar y me hablas llorando y se murió mi... Se murió. Y yo dije, puta, ¿ahora quién? Y pues era el perro, ¿eh? Dije, bueno. Bueno. Pobrecito lo atropellaron. Sí, se salió corriendo y lo atropellaron. Nada más eso salió. O se cuenta que estaba bien desesperado, como raspando la puerta. Entonces, donde mi papá entra, o sea, a la casa, se sale corriendo, lo que nunca hacía. Se fue corre, 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 por todo el parque y paz, lo atropellaron en la avenida. Que ya estaba viejito, baby. Sí. ¿No, ¿No crees que a lo mejor sintió que ya se iba a morir? Tenía, a lo mejor le estaba queriendo dar un infarto. Y dijo, me voy por mis propios medios, Chinguen a su madre, yo decido cuándo. Es muy gangsta. Sí, ah, sí iba a cumplir suicidó. 16 años ese French. <laughs> ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, 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 no <laughs> es por ahí. Lo que pasa es que tengo un tío que, que es, es una mierda, los escamillas somos unas mierdas, pero salen chistes muy bonitos. Y tenían un perro que era muy desgraciado. Uh -huh. El golondrino, en paz descanse. Y me estaba contando las aventuras del golondrino. Uh -huh. Uh -huh. Y otra persona, otro familiar, dice: Ese fue el que se suicidó. Y yo dije: ¿cómo, ¿Cómo? No sé. Lo atropelló el tren. Y la que cuentan mis tíos es que se aventó al paso del tren, el perro pero no es el primer perro que se le suicida a ese tío. Orales. Entonces le decíamos que para contigo. O sea, sé que les hace, ¿no? Porque tus perros se suicidan, pero uno te digo el otro el tren y es, o sea, fue mala suerte. Eh. Esos dicen que ve venir el tren y dijo hasta aquí, ¿no? Y Se aventó. Adiós vida cruel. Qué malo. Y el otro, <laughs> por ojete, tenían ropa tendida y este güey era de agarrar la ropa y empezar a dar vueltas. Por joder, pinche perro. Y se, se atoró. O sea, se, se, se ahorcó él solo. Sí, de estar ahí. <laughs> y el pinche perro quedó. cuando van regresando, ven al perro colgado. Y no había nadie, se ¿Sí me explico, no es claro. como que alguien lo colgó. Y después hacían la broma de que se había suicidado con la ropa interior de mi tía. Porque así son mis tíos, son unos hijos de puta. <laughs> eso sí me acordé. <laughs> y por eso los amo. Gracias. Pero decía, no, ese se suicidó con los calzones de tu tía. Y yo dije, hijo de puta. Me imaginaba el perro. Decía, hasta aquí. Hasta aquí los acompañé. Pero porque escogió calzón de mi tía. Dice <laughs> <laughs> Rubí, dijo, ahí te voy, San Perro. San Perro, ay, no. <laughs> el golondrino, paz Luego les cuento las del golondrino, esas. Las tengo guardadas. <laughs> Nada ah. más necesito autorización de mi tío para contar toda la historia del sí. golondrino. Rechelizos. <laughs> de Reche. A ver, se ve. No, es que es verde. Mira, <laughs> se ve gris. Es que aquí en la pantalla se ve gris. Mira, no se ve. Ah, es de color Es un verde. dinosaurio para distinguir su cable que me bueno, prestó. ¿Cuál es el, la mascota Tortuga? Número cinco? ¿Eh? Tortuga. Ok, pero muerden. Bueno, sí. Yo no sé. Yo nunca he tenido una tortuga. ¿Tú sí? No, creo que no. Nunca nunca he tenido una uh -oh. tortuga. ¿Tú sí? Una de, y <coughs> una de tierra. y una de agua. La de agua se escapó, no sé dónde La de agua. agua se, ahogó. Uh -huh. se escapó. Ah. Y la de tierra se enterró. Está ahí. está sale de Todavía vive? es que está madre bien como 100 años, ¿no? Sí, sí. Así decían que le querían regalar la tortuga a Totuga Chabelo y dijo, no, luego se encariña mucho y sufre uno cuando se muere Es como yo que Que, que le dice que le dice Rodrigo a Emma, ay, ojalá me dures muchos años. Y, y Azul la bella, ay, ojalá me dures muchos años. Y volteo con Lady y le digo, ojalá yo te dure muchos años. Ya que es otra situación. Hay que comprar una tortuga. No, no, no. Ya, muchos perros, ya, vamos, ya. ¿Perros? Papá, sí, por, por eso. ¿Le ponemos tortuga a Nina o qué? No. Espérame. Donatello. Donatello. Jos Everont. Te mamaste. No digo más. Ah, Jos Everont. ¿Qué, ¿Qué dijo? Eso lo conozco. <laughs> bueno. Bueno. Ok más, licenciado. Muy bien. Eh, bueno, de los otros son peces también. Ok. Eh, pájaros. Uh -huh. De hecho, yo recuerdo, mi abuelita tenía, no sé, como 40, 50 pájaros, canarios, cotorros, y le gustaban mucho los, las aves. Claro. Las plantas y, las, y la, las aves. A mí por alguna razón se me hace muy cruel tener aves. Pues sí, pues vale. están encerrados. En la jaulita. Uh -huh. Pero, pero bueno, al menos están alimentados. porque pues son luego muy de también viejita, ¿eh? Cuando andan afuera, pues no. Por eso está luego los bebederos esos que ponen a veces en los parques. Pero ¿estás de acuerdo que cuántas aves no hay sueltas y pues no. No. Cayó una paloma muerta en la camioneta, de, en la mía. De repente salimos y estaba en el cofre una paloma muerta. ¿Cómo? Y ahí no? dije: sí? Se infandó o me echaron brujería no sé, una de dos ah, se pero estaba muerta así me dio cosita porque también me acuerdo una vez eh, nosotros teníamos un eh, el, en el balconcito de la recámara estaba con con este hay vidrio uh -huh. en lugar de reja y me acuerdo que una vez vino una paloma y ¡pah! se estrella y ¡pah! cayó y el otro ve la agarra Hunter ¡Muah! Presta. ¡Ah! Y yo, yo, ¡No, la paloma madre! La sí, otra ahí y... Ay, Rocket ¿Pero el qué otro... los pásale, cables? pásale, pásale Pásale ¿Eh? La en tu ¿Eh? casa Y bueno a Vamos a presentar a, al Rocket ya Todo, de, todo desgreñado Yo pero... que parece perro de la calle El Rocket Saluda <laughs> No, si es grosero o el achaparito. ¿Cuál sigue? Este, no, ya, ya, ya. Ah. Tenemos ya, frase de mascotas. Pues, de hecho, entonces? ya son las, las, las nueve. ¿Tenemos frase de mascotas? Sí. Ah, fuá. Déjamela, Déjame la tiembla y tiembla este, güey. ¿Tienes miedo o qué, güey? ¿Qué fue hecho, Esta me gustó. Porque Hola. nosotros tenemos perros y porque es mi programa. <laughs> Dice, el perro es el único animal que te ama más a ti. Que a sí misma. Uh, ¿Sí? Otra vez. El perro es el único animal que te ama más a ti que a sí mismo. Sí, es cierto, Roque. Sí, Sí. Es está asustado. Que, es que pregunté y me dicen que es, esa raza sí es. Ah, raza. Que, que son nerviosos y que siempre están así como temblando. ¿No les gusta estar con gente? No nah, sé. Mira, 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 parece que latina tú. Ay, pobrecito. Pobrecito, pobrecito, déjame cariño. Bueno, nos vemos la próxima semana, raza. Eh, primeramente, Dios, aquí vamos a andar. Si, sí, sí, Dios quiere. Este, ¿de qué vamos a hablar la siguiente semana? De cosas de la vida. De no cosas sé, de la no vida. Sé. Ahí está el tema. Nos vemos en punto de las 10 de la noche. Estaremos en Amos del Universo. ¿Quién está de invitado hoy, Chucho? No hay nadie, no hay nadie, ningún invitado. Ah, perfecto. Vamos a hablar si yo fuera superhéroe. Eh, es condición Iván Femat, en punto de las 10 de la noche. Y Ahorita también, lo veo. ¿Eh? Ahorita lo veo. No se pierdan, este jueves empieza el programa, está de juegos, con Ana Valero y el señor Morocco Palacios, en punto de las 9, el jueves, ¿verdad? Perfecto. Aquí mismo, permítame ser franco, le doy a ustedes el comentario exclusivo. La señal está abierta para todos. O sea, el programa lo pueden ver todos, solo ustedes pueden comentar en ese programa. ¡Pum! ¿Por qué? Porque ustedes son nuestros consentidos. Porque nos dan dinero. Que quede muy claro que es un tema económico. O sea, sí, sí. Yo no soy de esos influencers de... Es que yo quiero a todos mis fans por igual. No es cierto. No es cierto. Yo quiero más a los fans que me dan dinero. Sí. Sí. Tómenlo como lo que es. Honestidad. Y esto es el fan que está suscrito, el fan que va a los teatros. Ese es el fan que a mí me cae bien. Los demás. Oye, feliz día a los maestros ayer. Sí, feliz día de chingo de suspensiones en mayo, hijos de puta. <laughs> sí, la, ahí le, le mandamos sus, sus cake shots a, a Marta Vela. Ah, okay, qué Bueno, licenciada, ya nos vamos. Nos vemos. <laughs>